Molina. Buenas noches, Natalia. Buenas noches. Primero, felicidades por el porqué, qué bien que te lo dieran. Y qué discurso más bonito el que diste, por cierto. Muchas gracias. Lo dije con el corazón, la verdad. Sí, la verdad es que cuando te premian, también en los Goya, hablas siempre desde un punto que desde luego a mí me emociona mucho, ¿no? Porque siempre dices lo que estás pensando en ese momento, no es ningún discurso preparado. Entonces, para mí me parece que es muy bonito lo que dijiste. Muchas gracias. Yo es eso, no me lo preparo, sí que sé a quién se lo quiero agradecer, sé, siento lo que tengo que decir en ese momento y lo digo. Y pero tengo que estar un poquito menos nerviosa cuando pasan estas cosas porque a veces me aturullo y no puede ser, hay que relajar. Bueno, es natural y eso también es lo importante y que sale de aquí, de dentro, así que es muy bueno. Estamos en una gala mucho más divertida esta vez, Los Feroz, que Techo y Comida está nominada a Mejor Drama, tú estás nominada a Mejor Actriz. Pues qué se siente, ¿no? Pues que Techo y Comida, una película tan pequeñita, esté en todos los premios, en todas las quinielas. Pues es una gozada, creo que se está valorando de verdad el trabajo que hemos puesto y que es una película necesaria, que la gente que la ve no se queda indiferente, algo te pasa cuando la ves. Y luego es que la prensa realmente se ha portado muy bien con la peli después del Festival de Málaga, que fue donde dio a luz, nos han apoyado mucho y entonces es un momento muy bonito estar aquí hoy. Y bueno, si tuvieras que hacer algún chiste en la gala o... Yo no, soy malísima, yo no sé. No se hace chiste. Bueno, pues en cómo ha servido una despedida, estabas muy, muy divertida, ¿eh? Sí, pero bueno, porque soy actriz y me dan un guión, pues yo lo interpreto. Pero a mí de normal, lo paso fatal. De hecho, siempre pienso, seguro que en algún sitio me preguntan de un chiste y me voy a quedar en blanco, porque no me sé ningún chiste, pero ni de los malos, ¿sabes? Me quedo como, dime un chiste, me quedo en shock. Pues yo desde luego espero que tengas mucha suerte esta noche, que la estás teniendo mucho con esta película y que disfrutes mucho de la gala sobre todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente.